noticias. El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el ping-pong político. Ping-pong político. Juan Pablo Sánchez, la nueva generación del periodismo tolimense. Con político de Econoticias, de Ecos del Conveima, muy buenos días, feliz semana para todos los oyentes, seguidores y televidentes de Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Saludamos al senador conservador Miguel Ángel Barreto hasta ahora en el ping-pong político. Buenos días, senador. Juan Pablo, un saludo muy especial para usted. Le envío un saludo afectuoso a su señor padre, don Arnulfo Sánchez, a su familia, a las personas que nos acompañan en esta videoconferencia para poder dialogar con los oyentes. Un saludo lleno de mucho optimismo, de mucho cariño para las personas que nos escuchan y que nos ven en este momento. Antes de hablar de los temas del desarrollo económico de Ibagué, el Tolima y Colombia, quiero saber usted cómo va a votar el proyecto de cadena perpetua para violadores sexuales esta semana en el Congreso. Pablo, nuestro voto va a ser positivo. Nosotros, el Partido Conservador en su totalidad, está apoyando este proyecto, que le faltan dos debates en el Senado de la República. El primero será en la Comisión Primera y después llegará a la plenaria del Senado de la República, donde nosotros lo votaremos de manera positiva. Hay un solo tolimense, Julio, que votó negativo el tema de cadena perpetua para violadores sexuales de niños, y se trata ni más ni menos que de Ángel María Gaitán. Ángel María Gaitán, del Partido Liberal, es el único tolimense que no está de acuerdo con la cadena perpetua para violadores sexuales. Lamentable esa posición de un coterráneo, senador. Sí, nosotros somos demasiado respetuosos, es el Congreso de la República, allá está representado a todos los sectores de los colombianos. El doctor Ángel María tomó esa decisión que nosotros respetamos, pero nosotros estamos muy firmes en todo momento con ese proyecto político, porque repudiamos, no aceptamos, rechazamos lo que hacen con nuestros menores de edad y estas personas que violan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pues merecen todo el peso de la ley. Y yo creo que es un momento importante para Colombia para iniciar con la cadena perpetua. Hay que decirle también a los tolimenses y los colombianos que esto es una reforma constitucional y que, por supuesto, contará con, una vez sea sancionada por el presidente de la República, irá a la Corte Constitucional para que ellos tomen la última decisión. Con el debate generado en la ciudad de Ibagué alrededor del cupo de endeudamiento, ¿cuál es su recomendación, senador, para el tema? ¿Usted lo ve conveniente para que la ciudad haga los proyectos necesarios, y qué consejo le daría a los concejales de Ibagué sobre este tema? Juan Pablo, yo primero creo que hay que revisar lo que está pasando en el mundo, una situación muy difícil que nadie estaba preparado, ningún presidente, ningún país, creo que ningún gobernador y ningún alcalde en Colombia, y nadie estábamos preparados para esta situación. En este momento yo creo que los mandatarios en el mundo tienen dos caminos importantes y rápidos para seguir. Uno es el tema de la salud de los habitantes y dos es la reactivación económica. Yo creo que la medida que ha tomado el alcalde de Ibagué es adelantarse a eso. En el 2000, en 1998 y la crisis económica que hubo en el país, Colombia volvió a dos dígitos de desempleo y nos tardamos 14 años para volver a un dígito, casi cerca de 15 años para reactivar la economía en Colombia. Yo he estado hablando con el alcalde Ibagué, con el secretario de Hacienda, y les pedí un informe del empréstito. Y está muy detallado y yo creo que es un informe que le va a servir a la ciudad para reactivar la economía, para realizar obras que Ibagué tenía desde hace muchos años, una deuda histórica con el desarrollo de la ciudad de Ibagué.
Son seis obras muy importantes para la ciudad de Ibagué. Está el acueducto complementario, donde se van a invertir 7.653 millones de pesos. Está una obra de la jornada única de los megacolegios, que está desfinanciada por 22.000 millones de pesos, donde solamente del crédito se van a utilizar 5.000 millones de pesos. Los otros 17.000 millones de pesos los va a poner la alcaldía con recursos propios. Y estos recursos, Juan Pablo, los va a ejecutar el gobierno nacional, no los va a ejecutar la administración municipal. Para el tema de vivienda, son 1.800 viviendas de interés social, donde el gobierno nacional pone 10.000 millones de pesos y la administración municipal pone 10.000 millones de pesos del crédito, que estos recursos también los va a ejecutar el gobierno nacional. Se van a trabajar tres nuevas UCIs para la ciudad de Ibagué, para las comunas 7, 8 y 9, donde se van a beneficiar cerca de 250 mil habitantes. Ahí se van a invertir del crédito 12.000 millones de pesos. Para los escenarios deportivos, que está el complejo de raquetas, el tejódromo, el coliseo menor, la pista de BMX, cerca de 30.000 millones de pesos, y una obra para el desarrollo de la ciudad de Ibagué, como lo es el viaducto de la 60, por cerca de 40.000 millones de pesos. Eso suma 105.000 millones de pesos. Se va a solucionar el acueducto complementario en la comuna 12, en la comuna 13 y en la comuna 12, donde están cerca del 50% de los acueductos complementarios de la ciudad de Ibagué, que son 32, y en estas dos comunas hay 16 acueductos. En las dos comunas tienen cerca de 65 mil personas en la ciudad de Ibagué. Yo pienso que para la expansión de la ciudad de Ibagué es importante seguir trabajando en el tema del acueducto complementario. Yo pienso que estas obras son muy importantes, van a generar empleo, cerca de 25 mil empleos entre directos e indirectos. Y más aún, Juan, que la ciudad de Ibagué es la tercera ciudad con más índice de desempleo en Colombia. Después de Quibdó, Cúcuta, sigue Ibagué con el 19.4%. Nosotros, Juan Pablo, hemos venido trabajando el tema de las zonas económicas especiales, donde va a haber un beneficio tributario de renta en los primeros 5 años del 100% para las nuevas empresas que quieran invertir y generar nuevos empleos en Ibagué y el departamento del Tolima. Y yo pienso que estas obras son muy importantes para motivar a los empresarios a que inviertan, porque van a tener unos servicios públicos adecuados, unas condiciones dignas. Los jóvenes, la tasa de desempleo de los jóvenes, Juan, en la ciudad de Ibagué está el 30.6%. Entonces yo pienso que estas obras son muy importantes. Yo creo que, y yo hago un llamado a los concejales, a la clase política, como lo hemos hecho a nivel nacional, como lo hemos trabajado con la bancada, es hora de unirnos. Aquí hay que dejar a un lado los cálculos políticos, hay que dejar a un lado los afanes electorales y de estar dejar de pensar en las próximas elecciones. Aquí nos toca pensar en las próximas generaciones, como lo decía el doctor Juan Mario Lacerna. Hay que dejar la politiquería a un lado. Yo pienso que es hora de unirnos. Miren, nosotros, la bancada tolimense unida, hemos logrado cosas importantes. Los 42 mil millones de pesos fue una cita que tuvimos con el presidente de la República y que ya está iniciando, va a iniciar nuevamente el proceso licitatorio en la ciudad de Ibagué. Yo pienso que de esa manera es que logramos el desarrollo de Ibagué, pero si seguimos con esas peleas insignificantes, pues obviamente quien va a perder es la ciudad. El alcalde no lleva ni siquiera 6 meses. Yo creo que a todos nos toca rodearlo, a los diferentes mandatarios, los 47 alcaldes de este departamento, al gobernador, para que las cosas salgan adelante. Yo pienso que este momento que vive el mundo, que vive el departamento del Tolima, no es para quedarnos en esas críticas. Y hemos revisado las cifras de endeudamiento de la ciudad de Ibagué, y Ibagué va a quedar en este momento, con el cupo de endeudamiento queda con el 79%. La ley tiene 3 indicadores que miden los índices para poder endeudar y la viabilidad de los municipios. Ibagué los está cumpliendo todos. Es más, en el momento de que termine el periodo, el doctor Andrés Fabián Hurtado, pues queda con una viabilidad de 5 puntos menos, con lo cual la recibió en esta administración. Entonces, yo hago una invitación a que estemos unidos.
y hay mucha gente que está dedicada es a atacar, pero no ha cuestionado, por ejemplo, el empréstito de la ciudad de Ibagué vale 105 mil millones de pesos, Juan. La administración anterior se gastó en solo OPS 188 mil millones de pesos, y eso nadie ha dicho nada. Aumentó la planta de personal a 2017, la recibió con 23.408, cuando terminó la administración, terminó 51.185 millones, más del 100% del valor, aumentó, está hoy un momento, vale, hay 765 cargos, aumentó 268 nuevos cargos. Entonces yo creo que aquí yo hago un llamado a que hagamos un debate serio, un debate justo, donde a los ibaguereños realmente los informemos, donde los informemos de la verdad y dejemos de decir mentiras y verdades a medias para hacer politiquería que no es conveniente para la ciudad de Ibagué, que actuemos de manera seria. Doctor Miguel, la semana pasada, hablando de próximas elecciones, el representante Ricardo Ferro del Centro Democrático criticó el empréstito y dijo que no tenía los suficientes recursos para desarrollo económico y para el campo. Sobre el primero, pues yo le refuté porque una de las maneras de generar empleo es precisamente incrementando el gasto público. A través de este endeudamiento, pues se va a hacer una obra que quiso hacer su primo Oscar Barreto durante su cuatrienio, como fue, por ejemplo, el viaducto de la 60. Y así hay proyectos que obviamente tendrán que generar empleo y obviamente hay que generar un ecosistema para que haya exenciones y unas condiciones especiales favorables, como las CESES que usted habla, las zonas económicas especiales, para que llegue la inversión nacional y extranjera también a Ibagué, ya que está creciendo la inversión extranjera en el primer trimestre o cuatrimestre de este año versus el año anterior. ¿Qué decirle, por ejemplo, a Ferro y qué decirle a los políticos que no están con el gobierno de Andrés Fabián Hurtado, pero que curiosamente están con el gobierno de Ricardo Orozco? Una frase que decía el presidente Álvaro Uribe: uno tiene que ser coherente en la política. Hay que ser coherentes y no dejarse desviar por los afanes políticos. Yo invitaría al doctor Ricardo Ferro a que sigamos trabajando de manera unida, como lo hemos hecho frente al gobierno nacional, como hemos defendido esas tesis. Uno puede tener un discurso en Bogotá y otro discurso en las regiones. Yo pienso que el discurso del empleo, de la reactivación económica para la ciudad de Ibagué debe ser el discurso de todos los colombianos, porque si no, de otra manera, pues nuestra ideología se empieza a desdibujar en lo que pensamos. Yo creo que es un llamado a la cultura, a sentarnos, a revisar las cifras, a rodear a todos los mandatarios, como lo hemos hecho con el presidente de la República. Aquí nos toca trabajar es para el desarrollo del país, y en la ciudad de Ibagué nos toca trabajar de la misma manera, de una manera propositiva, donde apoyemos estas grandes iniciativas. Si uno mira el presupuesto de la Nación, Juan Pablo, son 264 mil millones, 264 billones de pesos. El Ministerio de Agricultura no tiene ni siquiera el 1%. Entonces, yo te invitaría a revisar todas las cifras. Nosotros ya hicimos varias teleconferencias con el ministro de Agricultura, hicimos varias teleconferencias donde nos acompañó el gobernador, donde nos acompañó el alcalde de Ibagué. En ese propósito es que nosotros invitamos a los resultados, ya que dejemos tanto discurso y tanto protagonismo y que nos dediquemos a trabajar para lo cual nos están pagando. ¿Cuál es la apuesta nacional del gobierno en las regiones como el Tolima? ¿Ha cambiado? Pues yo pienso que en este momento el gobierno nacional ha estado muy pendiente del tema de la pandemia. Ya nos alegra que están llegando los recursos a los hospitales de primero y segundo nivel. Ha entregado un número importante de mercados. Nosotros la semana anterior tuvimos una teleconferencia con la doctora Marta Lucía Ramírez, donde le pedimos cerca de 120 mil millones de pesos para avanzar en las vías del sur del departamento del Tolima, entre Chaparral, Ataco, Planadas, Río Blanco, y es un compromiso del gobierno nacional. Seguimos trabajando el tema del sistema estratégico para la ciudad de Ibagué, también ella tiene ese compromiso de seguir trabajando. Yo pienso que es una obra muy importante para la ciudad de Ibagué. Vamos a trabajar el tema de las zonas económicas especiales, necesitamos el aval del Ministerio de Hacienda, que ya prácticamente lo tenemos.
entonces que eso va a reactivar el empleo, y eso es lo que le está jugando el alcalde con este empréstito de 105 mil millones de pesos. Realmente creemos que es algo muy importante, que Ibagué lo necesita, y yo invitaría a que dejamos de desinformar tanto y seguir trabajando articuladamente con el gobierno nacional para que existan las grandes obras. Ahí está con el gobierno nacional que va a poner 10 mil millones de pesos para cerca de 1.800 mejoramientos de viviendas en la ciudad de Ibagué, donde el alcalde de Ibagué también pone 10 mil millones de pesos del empréstito. Se vienen trabajando, yo pienso que aquí hay que trabajar de manera articulada para lograr los proyectos importantes y que la bancada sigamos unidos para seguir jalonando recursos para Ibagué, para el departamento del Tolima. Es importante trabajar el tema de las vías terciarias, de las vías rurales, y que ese es un compromiso también del gobierno nacional, que nosotros logramos incluir en el presupuesto nacional 500 mil millones de pesos en una proposición que presentamos en el presupuesto del año anterior, y que para este año el gobierno nacional tiene asignado 3 billones de pesos para vías terciarias en todo el país. Esperamos que para el departamento del Tolima haya un número importante de recursos. Nosotros nos concentraremos en las zonas económicas especiales porque creemos que es una manera de incentivar la inversión y de generar empleo en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. ¿Cuándo se tendría noticias sobre esas zonas económicas para Ibagué y qué otro proyecto importante para Ibagué desde el Congreso? Para las zonas económicas ya está en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, ya en esta semana, si Dios permite, inicia su debate, pero estamos trabajando para que esto sea por decreto y no necesita pues un año tenga que transcurrir los periodos en el Congreso de la República para que sea aprobada la ley. Sí, hablemos un poco ahora también sobre la informalidad, 54%, tasas de desempleo altísimas, tercera ciudad nacional en desempleo nos ha dejado el exalcalde Guillermo Jaramillo, que no trabajó de la mano de los empresarios, que se dedicó a traer mucha gente de otras zonas de Colombia, Bogotá en particular, para cooptar esas OPS y muchos de los contratos del gobierno local, que es el dinamizador por excelencia de la economía. ¿Cómo podemos, doctor Barreto, medir acciones desde el gobierno municipal y departamental en medio de esta crisis, por ejemplo, para la informalidad? La Cámara de Comercio, ¿dónde está la Cámara? Hay que trabajar con la Cámara y se necesita que la Cámara le ponga cuidado a la informalidad. A ver, Juan, nosotros tuvimos hace aproximadamente 20 días una reunión, una teleconferencia con el ministro de Industria y Comercio y con los gremios económicos. Ahí nos acompañó la Cámara de Comercio, nos acompañó Efraín Valencia, que es el presidente del Comité de Gremios, y los diferentes gremios como FENAL, como la ANDE, estuvo muy pendiente de esa reunión. Nosotros estamos apostándole a fortalecer la formalidad, a que crezcan los empleos formales. Hemos tenido, Juan Pablo, muchas críticas de algunos gremios, de algunas personas con el departamento del Tolima, como es el tema de Analdex. El doctor Díaz, pues, se ha dedicado, Analdex es un gremio que defiende a los exportadores, y él en este momento está defendiendo, son los importadores. Nosotros en el plan de desarrollo incluimos dos artículos para favorecer la industria nacional, como lo hacen otros países del mundo, como lo hace México, como lo está haciendo Estados Unidos, y pues ellos, el director de la ANDE, el director de Analdex, pues hicieron todo el lobby en la Corte Constitucional, y estos artículos pues fueron demandados. Esto pues le da un golpe muy duro al empleo de Colombia. La industria textil genera cerca de 1.5 millones de empleos en Colombia, y pues ellos prácticamente están apoyando la industria china, la industria asiática, que no representa ningún empleo para Colombia y para el departamento del Tolima, que son cerca de 30 mil empleos en la ciudad de Ibagué que genera esta industria, y que nosotros hemos venido trabajando de manera aliada para que en esta época de la pandemia pues sean ellos los que presten, los que provean todo el tema de material de bioseguridad para los médicos, para las personas que están trabajando en esta pandemia, del sector salud.
Nosotros hemos defendido esta industria, hemos defendido el empleo de Colombia, hemos trabajado para proteger la industria nacional. Le agradecemos al presidente Duque que aprobó, como nosotros nos hemos presentado, el proyecto de ley de los tiquetes aéreos, Juan, que yo pienso que una vez pase esta pandemia es una manera de reactivar el turismo. El presidente Duque lo había dicho, el nuevo petróleo de Colombia debe ser el turismo y bajar el costo de los tiquetes aéreos del IVA del 19 al 5% para el tiquete y para la gasolina de los aviones, pues yo pienso que esto va a generar, va a volver más competitivo a Colombia para que los turistas vengan. El año pasado vinieron cerca de 4 millones de turistas extranjeros no residentes en Colombia. Con esto vamos a lograr que vengan un 20%, unos 5 millones de personas más, y vamos a lograr que el servicio del transporte aéreo en Colombia no sea para una clase social, sino que sea para todos los colombianos y que les sirva para la competitividad del país, que los colombianos tengan la oportunidad de conocer su país. Es un proyecto de ley que también nosotros presentamos para reactivar la economía de Colombia. Nosotros estamos apostando mucho a ese tema, por eso, Juan, apoyamos el empréstito, porque lo hemos estudiado, porque creemos que hay recursos, creemos que es una buena oportunidad adelantársele al tema del desempleo, y este empréstito va a generar cerca de 25 mil empleos entre directos y no indirectos, cuando Ibagué tiene una tasa de desempleo tan alta. Yo pienso que a todos nos toca trabajar de esta manera. Además, usted tiene una amiga en la Secretaría de Desarrollo Económico, la directa Diana Sofía Segura Almonacid, una chica, una dama muy bien preparada para los temas económicos y que conoce mucho también sobre cómo trabajar en el sector turismo. Desde el Buró de Eventos fue mucho lo que hizo cuando estuvo en la dirección. Y hay que rodear a Diana Segura con los gremios económicos para que no haya excesos de protagonismo, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que hay acá en los gremios, que todos quieren tener el protagonismo principal, y acá se trata es de que no haya un protagonismo individual de un gremio o una persona en particular, sino que todos puedan coadyuvar para que la administración salga adelante. Por ejemplo, le hago el paralelo con los permisos de bioseguridad. Sí se han presentado algunos retrasos, ella está conociendo la cartera ya, ya han hecho unos adelantos y unos informes más recientes y más expeditos con los temas de los permisos de bioseguridad. No se pudo dar lo de los restaurantes porque el gobierno nacional todavía no ha autorizado, se iba a hacer un piloto en Ibagué, pero así como esto hay muchas cosas que se pueden hacer con la Secretaría de Desarrollo Económico, y pienso yo, doctor Miguel, que hay que rodear a Diana Segura y no tratar de quitarle los permisos a la alcaldía, restarle protagonismo para que uno u otro gremio sean los que manejen la tabla de firmas de los mismos para reactivarse en la economía. Juan, yo respaldo, por supuesto, a la doctora Diana, como respaldo a todos los secretarios de la ciudad de Ibagué, con quien tengo comunicación permanente con varios de ellos, y yo espero que cada una de las carteras de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima, pues les vaya muy bien por el desarrollo de Ibagué, por el crecimiento de nuestra ciudad. Nosotros hemos hecho, le contaba, Juan, con los diferentes secretarios, teleconferencias, con el secretario de Agricultura, con el secretario de Hacienda, con la doctora Dora Montaño, con varios de ellos hemos venido trabajando. Con el doctor Portela estuvimos, con el director del INPEC a nivel nacional y con el alcalde Ibagué. Nosotros hemos estado prestos de manera positiva a trabajar y a buscarle soluciones a la ciudad de Ibagué, y lo seguiremos haciendo. Mañana tenemos una reunión con varios alcaldes y secretarios de salud del departamento del Tolima, con el viceministro de salud, para revisar cómo van a llegar más recursos a los hospitales de primero y segundo nivel del departamento del Tolima. Hay municipios donde no le han llegado ningún recurso a los hospitales, y eso es lo que nos preocupa, y mañana lo vamos a hacer. Seguimos trabajando, vamos a hacer el debate en la comisión quinta con la ministra de Minas, el presidente de Ecopetrol, la superintendente de servicios públicos, para revisar todo el tema de las tarifas del gas y continuar revisando todo el tema de las tarifas de energía, porque creemos que esta es una época que la gente no hay que abusar ni en ninguna época, y hay que darles todas las garantías en el tema de los servicios públicos y que no haya sobrecostos, y en eso nosotros estamos muy pendientes y le vamos a pedir a la superintendencia de servicios públicos pues que actúe de la mejor manera. De esa manera nosotros hemos actuado, Juan, rodeando a todos los secretarios, estamos rodeando al alcalde, estamos rodeando al gobernador del Tolima, a todos los 47 alcaldes venimos trabajando. Aquí nosotros dejamos la politiquería a un lado, las elecciones ya
ya pasaron y estamos desconcentrados en trabajar y en generarles resultados. Como senador de la República, le he dicho a los alcaldes, a los mandatarios, al gobernador, cuenten con esta credencial, y yo sé que mis compañeros del Congreso de la República están en la misma sintonía. Podemos tener diferencias en algunos temas, pero sí queremos generar resultados para Ibagué y para el departamento del Tolima. Por eso, revisando las cifras del empréstito, pues yo pienso que aquí lo que el alcalde bien podía, de manera irresponsable, dejar las obras de los colegios botados, el acueducto alterno botado, pues, y yo creo que lo está haciendo de una manera seria, responsable, y va a generar empleo, y yo pienso por eso nosotros lo acompañamos y lo va a hacer de una manera seria. Él mismo lo ha dicho: voy a pedir la presencia de los organismos de control para brindar toda la transparencia del manejo de los recursos, que me parece que es lo correcto y que es la vía por la donde debe actuar, y que nosotros en ese sentido es que lo estamos acompañando y lo vamos a acompañar a gestionar recursos del gobierno nacional para que a Ibagué le vaya bien. Mire, senador, antes de terminar el ping-pong político, dos temas. Uno, el de Celsia y Alcanos. Usted ha también hecho algunas reclamaciones a Celsia. Ellos van a hacer un anuncio importante hoy en el transcurso de la mañana, creo que 8:30 a.m. con el gobernador Orozco, sobre nuevas inversiones en el Tolima. Y eso me parece excelente, que Celsia tenga responsabilidad social. Pero la principal responsabilidad social que hay que tener es el tema de una tarifa acorde con el poder adquisitivo del departamento, y eso no corresponde a Celsia, sino a la CREC, la Comisión Regional de Energía, Comisión Reguladora, de Energía, Acueducto y Gas, Energía y Gas. Como yo le he dicho una propuesta a Ricardo Orozco, doctor Barreto, y es que se diligencia ante el gobierno nacional que la tarifa de Ibagué sea diferente a la tarifa del Tolima. Así como la tarifa de Cali no es la misma tarifa del resto del valle, donde Celsia no opera ni Cali ni Jumbo, así como en Risaralda, en el Tolima, no tiene la misma tarifa, porque allá sigue en el Tolima, para Ibagué, para Pereira, que para Risaralda. Asimismo, el costo del kilovatio hora es muy costoso en el Tolima, es el cuarto más costoso de Colombia, y es costoso precisamente porque hay que llevar energía aplanadas al sur y Arbeo en el norte. Si la bancada tolimense se encarga con usted, por ejemplo, de ir a la CREC, eso se podría tratar de lograr para que Ibagué tuviera una tarifa mucho más económica. No solamente los anuncios, que obviamente aplaudimos, en términos de inversión en salud, sociales, en inversión en infraestructura, sino también, y eso ya no le corresponde a Celsia, sino a ustedes como bancada parlamentaria, de nosotros como tolimenses, diligenciar una mejor tarifa. Por supuesto, nosotros pues no estuvimos de acuerdo que los colombianos pagaran los malos manejos de Electricaribe, y lo estamos pagando vía tarifa, vía cada recibo de energía que pagan los colombianos, están pagando ayudas para Electricaribe. Yo pienso que debemos revisar las políticas de las tarifas. Lo que usted dice, el departamento del Tolima es la cuarta más costosa de Colombia, y eso lo regula es la CREP. Nosotros hemos tenido un diálogo con ellos, con la Superintendencia de Servicios Públicos, con la ministra de Minas y Energía, para revisar todo el tema de las tarifas de energía y gas en el departamento del Tolima. Por eso nuevamente citamos a la Comisión Quinta a un debate de control político para que nos cuenten cómo va el tema de las tarifas y por qué esas alzas, y si hay abuso de las empresas que están prestando este servicio en Colombia, en especial en el departamento del Tolima. Bueno, por último, me escribe el doctor Ferro y me dice que le explique por qué se está diciendo que él no es coherente, que se dice una cosa en Bogotá y otra cosa en Ibagué. Pareciera, dice Ricardo en mi WhatsApp, como si les hubieran dado la orden de defender a Hurtado. Doctor Miguel. No, yo sigo trabajando por Ibagué, Juan Pablo sigue trabajando por el departamento del Tolima y por nuestro país. Yo pienso que esto es hora de generar resultados, que en la ciudad de Ibagué hayan obras, y en ese propósito es lo que nosotros queremos para la ciudad de Ibagué. Yo esos debates prefiero no darlos, Juan Pablo, y menos en esta época que vive la ciudad, el departamento, el país y todos los habitantes del mundo. Yo pienso que aquí los líderes deben estar para cosas grandes, para trabajar de manera responsable y de manera seria. Doctor Ricardo Ferro, un afecto especial y todo mi respeto.
Hasta aquí el ping-pong político de Econoticias. Ya volveremos. Gracias, doctor Barreto. Muchas gracias, Juan. Un saludo especial.